escuela nació en 1999, efectivamente, porque ya tenía yo como mucho material, como mucho deseo, efectivamente, como de tener un lugar de trabajo. Entonces, resultó la posibilidad de este espacio que era en ese entonces un lavadero de buses. Esto era un lugar pues totalmente desolado, simplemente el terreno, y aquí era funcionaba un taller. Se dio la posibilidad con otros dos compañeros de crear un espacio para la investigación y para el fortalecimiento de principalmente de la danza del tango. Ese fue pues el inicio de este espacio. Con el pasar de los años vi la necesidad de incorporar otras disciplinas, como es el caso de la música, de la poesía, de la pintura. Y entonces el espacio se fue complementando con una serie de disciplinas, que inicialmente, pues, como les decía ahora, era solamente el tango, la danza. Y en la actualidad tenemos unos procesos más interesantes que se extienden hasta las ciencias exactas como es la astronomía, con la intención de tener alguna vez acá en la comuna el primer observatorio astronómico independiente de la ciudad. Realmente en la escuela se han modificado muchas cosas, comenzando por su razón social, que inició como Escuela Mayor del Tango Vincent Van Gogh, y en la actualidad se llama es Corporación Teatro Colonial de Robledo José de los Santos Álvarez, un nombre que efectivamente representa mejor lo que hacemos acá, que es la investigación, la promoción y el fortalecimiento de las artes escénicas en la Comuna 7, en conjunto con otra serie de disciplinas y ciencias, en este caso como la astronomía.